rebusos acá. Y arrancamos con la última fecha de Barra de Hielo, sexta temporada desde el viejo skatepark de la ciudad de Río Grande. Acá estamos nuevamente a través de la pantalla de la televisión pública Foguina y por supuesto a través del canal oficial de YouTube de Barra de Hielo, ya en la recta final, en esta octava y última fecha de esta sexta temporada. Estamos a pleno, pero no estoy solo, estamos con toda la gente aquí presente, pero por supuesto nuestro host favorito, el señor Nico. ¿Cómo estás, Nico? Dale. ¿Todo bien? ¿Cómo están? La última. Última fecha, última fecha. ¿Será mi retiro? La gente te alaba, mirá, la gente te aplaude. A ver cómo grita la gente. ¡Fuerte el aplauso para mí! ¡Aplauso para Dios, Nico, por favor! Buena, pará un poco. ¿Cómo está la gente ahí en la casa? Seguramente. ¿Y eso? Me asusté, ¿eh? ¿Cómo está? La última, che, los voy a extrañar tanto, desde lo más profundo de mi corazón, los domingos a la tarde acá con ustedes, compartiendo como si fueran casi mi familia. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento, muy feliz de haberlos acompañado también todo este año. Qué lindo, que te, queda que te queda el sol. Me encanta, en la ¿viste? Cara. Gracias. Flow verano. Apenas puedo abrir los ojos. Podría ser un seguridad, ¿no? Tranquilamente. Full black, ¿no? Todo negro. No me da el porte del cuerpo tampoco, me pasa de todo por pelotero. Encima. Sí, olvidate. Claro, de una fiesta infantil me podría ser seguridad. El seguridad de Tweety. Claro, claro, pero bueno, acá poniéndole un poquito de onda, al sol a pleno, manguita corta, disfrutando los días lindos, los perros que ladran también, tenemos público variado el todo día de hoy. Barrio. Todo barrio. Y Nico, tengo acá una sorpresa para toda la gente, que bueno, ya lo anunciaron a través de las redes sociales, que llega de la mano de M13 Joyas para galardonar al campeón de esta temporada número 6 de Barra de Hielo. ¿Querés que te alcance ahora en minutito nada más? Hermoso. Encima, yo ya la tremenda, vi igual. ¿Eh? Bueno, la trajeron a mí. Pero hermoso. Hermoso detalle. Después la vamos a mostrar. Realmente es, o sea, para mí es buenísimo porque es algo hecho por un fueguino. Diseña, hace todo. Así que es Made in tu casa. Bien. Aplauso para SDM 13 Joyas, por favor. Y ahí voy, ¿eh? Para allá acompañarte. Sí, ven bueno, conmigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, amigo. Dame un abrazo. Estuvimos todo el año, ¿no? Ando con toda la ensalada en la riñonera, toda la rúcula. ¡Opa! La rúcula. Che, bueno, basta ya de esto que se hizo un inicio bastante largo. Es la última de este año, pero es la previa de la fucking nacional. ¡Fuerte el aplauso para nosotros! ¡Que estamos haciendo una nacional! ¡Factashen! Yeah. Amigo, vamos a traer competidores. Contame, contame. Desde Jujuy, ¿no? Sí, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. O sea, es una nacional de es verdad. Es una nacional. Es una nacional de verdad. ¿Sabes por qué una nacional? Claro. Porque es de todo el país. Claro, porque muchas veces, viste, el verso nacional. Pero no, falta uno de Santa Cruz. No, no, no. Falta 24, no hay tanto presupuesto. Pero la nacional que es el día... Oh, 11. Dale, boludo. 11 de diciembre. 11 de diciembre. 11 de diciembre. 11 de diciembre en el Centro Deportivo, ¿no? ¿Confirmado o todavía no? ¿Cómo se llama? En el Guate Navarro, en el Centro Deportivo, la Nacional. Vení. O sea, todo el mundo tiene que estar ahí llenando para que el año que viene nos den una compra más grande para hacer y nos paguen ya en dólares. Vamos a estar, ¿eh? Sí, vamos a estar ahí, favor. Por supuesto, por favor. Y bueno, de esta manera le vamos a dar inicio, ¿te parece, Nico? A esta octava y última fecha de esta sexta temporada de Barra de Hielo, obviamente tenemos el jurado presente, ¿eh? Que uno a uno. Nos acompañaron todo el año, todo la verdad, el año, los pibes, todo el año. Fuerte el aplauso para los jurados. Muy bien, muy bien. Aunque a los que pierden nunca les gustan cómo votan. Es la leyenda, así. 1007, Hayami, Magic, sí, fuerte el aplauso. ¡Yeah! Y de esta manera comenzamos entonces, ¿te parece? Arrancamos, sí. Arrancamos fuerte, arrancamos porque la gente ya... Lástima quiere... que no tengo cómo son las llaves, pero bueno. 4x4, no dice nada esto. 4x4, 4 entradas. ¡Arrancamos sin Barra de Hielo la última más! ¡Chao! ¡Que vengan al escenario el joven Risitas, Ice Dog, Zenith y Ciro! Estás en la televisión pública, watch. Bien, yo le dejo el mic a uno, ¿eh? Buenas, buenas. Pasa uno, sí, pasa uno. Voto claro, por favor. Y vos, gritame el nombre de qué pasa.
Chicos, están las cámaras. Vamos a hacer contenido. Miren la cámara, todo. Cuidado que este, con este que es buenísimo. 4x4, 4 entradas. ¿Quién? Desigual. Desigual. ¿Arrancás vos? ¿Quién arranca? ¿Arrancás vos? Buenas, buenas. ¿Toda tuya? Toda mía. Bien, amigo. Toda mía. ¿Va para allá? Dale, sí. Dale, amigo. Disfrútalo. No te había visto nunca. Recordaría tus trenzas. Estás nominado. ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! Ya, Zenis, ya. ¡Qué fe! Es la primera vez, negro, yo lo pienso matar. Acelerando, ¡oro, ahora, pa! Yo, acelerando, motherfucker, en el track. Motherfucker, yo lo pienso quemar. Es la primera vez en una fucking compe. Ya, igual sabes que Sinis acá la rompe. Acá la rompe, pero no tiene peso. Vos sos ratón, no comido de mi queso. Con aderezo, cada paso traigo peso. Vos sos copia de la copia y no hay copia para eso. Entre tantos rappers malos no hay uno bueno. Simplemente tu barra se encuentro relleno. Está el esquilaje en el juego. Hoy pasa High Soul porque le estoy metiendo a fuego. Negro, busco el hueso, es mi progreso. Acelerando, motherfucking, sin freno. Va sin freno, negro, te enveneno. Yo soy como classic shit, porque voy caminando al fuego. Vos hablas del fuego, negro, a la vida no hay miedo. Así que servilo con hielo. El rapper prefiere que lo parta, las manos se levantan. El tiro ahora me cansa. Ahora te hago mierda, equilibra la balanza. Estoy caminando sobre brasas, yo soy Jackass. Como el Jackass, yo como el Dakar. Motherfucker sabe, acelero en la arena. Ey, le dan pena. Sos un bobo, no sé qué captás. Este como Chaka me dice que la rapeás. Negro, si yo saca en esta vida no contás. Como Chaka con la pared de choca hasta no dar más. Hasta no dar más de lo que sí, punto de sutura. Yo te gano en la cultura. Yo también soy Chaka, somos Chaka justamente en la cultura. Ya lo hago por diversión, el porque ama la tortura. ¡Tiempo! Yeah. Ese micrófono como que no se escucha muy fuerte, pero bueno. Uno, mirá, dos acá, dos ahí, ponete dos ahí, que es para esa cámara, pero mirando esa cámara. Y ese es el micrófono el que acopla, cuidado Ciro. Y mi amigo por acá. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. ¿Qué es eso? Réplica entre Ciro y Ice Dog. Muchas gracias por venir, amigo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Nacho me gritó. Me gritó, señora. 4x4. Ya perdí la voz a la primera. 3 entradas. Arranca vos, arranca vos. Te voy a arrancar vos. En 3, 2, 1. Yo le gano al Ciro simplemente por ser un hater. Deleite como el aguaje, el aceite. La anterior fe me ganaste, no fue para siempre. Soy una mafia, tenemos cuentas pendientes. Que me ganaste, negro, en tu cara se te nota. El mayor ganador es el que no triunfa las derrotas. Yo no fan, nega. En tu cara se te mota. Yo que estoy moviendo kilos porque yo te traigo mota. Perfecto lo que digo con MC. Hablan de mota, no votan a Cypress Hip. Yes, yo te lo explico junto al Vic. Voy a dejarte el pelo rizado. Como Silent Hill. Como Silent Hill. Mierda, vos no me la espada. No votan a Cypress Hill. Votan por ser Joey Wada. ¡Ay! Nego, esta mierda te esclava. Son perfumes de la droga. Corren por tus coordenadas. Y a romper tu tórax, te paso tu órax. Me urge. Ahí nos damos cuenta que la compa solo sufre. ¡Ay! Yo te gano. Esto no suma Rooster. Otro escucha a Dilo. Yo escuchando Dylan Cooper. ¡Última! Los tiros se escuchan atrás del pasillo. No miro la hora. Tengo la muerte al tobillo. ¡Ay! Yo, Nego, vos quedate en piso. Los pibes como este me la usan desde el piso. ¡Tiempo! ¡Yuhu! Mirando las cámaras, ahí todos sonrientes. ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Se la lleva Ciro! Es como que este se le bajó un poquito el volumen. ¡Upa! ¿Está bien? Pero yo no me escucho nada, pero bueno. La segunda de octavos. ¿Se le puede dar un poquito más de... ahí está el mío? ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? ¡Un poquito, un poquito! ¡Ahí estamos! ¡Yeah! Que venga al escenario
impar, veneno y culmino. Yeah. Por los micrófonos, por allá, amigo. Siempre la ansiedad es siempre por aquel lado. Y, pará, ¿y dónde está el otro que falta? Es todo culpa nuestra. ¿Yo? Toma el tuyo. ¡Dale, Benja! ¡Ganales, Benja! ¡Ganales! ¡Dale, Benja! Violento. ¿Cómo hacemos? ¿Desigual? Desigual. Arranca Benja y después va para impar y último vos, bro. ¿Sí? ¿Listo? Che. Che, 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 che. Ah, ah. Dale, Benja, ganales, Benja. Wow, wow, wow. Flow de negro, ma. El flow de negro, ma. En 3, 2, 1. Estos no son mis amigos, estos solo son mis enemigos. Si viene toda la gente, a estos guachos lo elimino. Estos no son mis amigos, porque ahora los elimino. Se mete con mi familia, los dos se meten conmigo. No dije nada, mejor mantener tu boca bien cerrada. Se me desemboca un gil que nunca me dice nada. Solo se acopla, no hables de la familia, porque tu familia ni a palo va a ser esa ranchada. En esta mierda siempre sigo y yo lo detesto. Nadie se mete con tu familia, no metas en. Se apagó el micrófono, ¿qué mierda es esto? La organización siempre falla, no se preocupen por eso. Guacho, ya va al retrete, porque viene gente, se convierte en un paquete. Este guacho ya se convierte en un paquete, un niño de 12 años te parte el ojete. Che, guachín, mejor anda explicando cuál es tu mambo. La primera que venís y ya te estás quejando de la organización, si no te están avalando. A mí por esto ni siquiera me dejan anotarlos. No me sirvan tu mierda de rima moribunda, no es la primera. Esta es la segunda. Te rompí el orto todas las veces que te enfrentaste conmigo. Entonces no metas esa excusa. Los guachos vienen con los sellos. No rampean conmigo, están rapeando entre ellos. ¿Qué pasa, guacho? Que la están garchando. Si los guachos solo vienen y apenas la están tocando. Yo soy mucho más que inteligente. Yo no rapeo con vos porque claramente vos no sos un rival decente. Si querés que te tire, te enfrentás contra la muerte, porque no sos rival para alguien que es potente. Para alguien que es potente, ¿qué estás contando? Si vos no decís nada, nadie a vos te está garreteando. No pasa nada, pedazo de fracasado. Te hace el potente y tu amigo más que todo está. Tairo el rorno, vos fumas porno. Guacho, está faltando el respeto, ya estás al horno. Sos un mal educado, cuando hablo te viniste y ya te despertaste al diablo. El veneno contra el impar, hoy lo hago pollo. Vos sos el horno y el horno hoy no está para bollos. ¿Desentendés en el concepto? Vos decís que tenés presencia, pero te noto que estás inquieto. ¡Última! Estoy bastante inquieto, perra. Si estoy moviéndome se llama puesta en escena. Así que mejor vos cerrá el orto, que de hecho también te está moviendo por toda esta. ¡Epe! Dale. Dos por acá, uno por acá. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. ¿What the fuck is this? ¡Pasa impar! ¡Fuerte el aplauso! Che, vamos a hacer los ¿cuántos quedan? Sí, quedan como 3 triangulares más. Vamos a ir compartiendo el micrófono para evitar inconvenientes y descenso de material líquido de sus ojos. ¡Vamos! ¡Que venga al escenario! Toto Broca y ese gawa. ¡Guau, guau, guau, guau! Hola, Polos. Polos. Yes. Síguenos en el aeropuerto el fin de que viene. Hazlo por nosotros, yo. El fin de que viene nos vamos todos para el Mica. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, vaya, vaya. Sí. Este no lo vamos a usar, este no lo vamos a usar y vayan compartiendo ese. Yes. Listo. Listo, Orti. Toma, amigo. Relajado, Matías. No te pongas tenso. Yo, arranco yo. ¿Cómo está la gente en la casa? Es la llave número
3 de octavos de final. Estamos en la última edición de Barra de Hielo. Ahí está el amigo que dijo el chiste de que cuál te gusta a vos, tu hermana. Qué limado. Qué legendario, amigo. No lo puedo creer. ¿A vos cuál te gusta? Tu hermana, dijo. Qué bien. ¡Yo! ¡Para de allá la madre! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Toma la mano en la misma, negro! ¡Yo! ¡Entiendo algo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Tres! ¡Dos! Yo. ¡Dale, guacho! ¡Yo! ¡Es fucking campeón! ¡Para la palabra del pueblo! ¡Campeón! ¡Los rompo sobre el clan! ¡Yo no soy cualquier chabón! ¡Los comentarios que haces vos son más innecesarios que en la compa la presencia de estos dos! ¡No! ¡Pero mi misión es cambiar la escena! ¡Y desde ahora voy a plasmar la idea! Quiero que los competidores sean mis perras y los padrinados sean las putitas de primera. ¿Qué onda, negro? Mejor que estos dos. ¿Qué onda, activo? Corta rulla, negro, parece su toy. ¿Qué onda, negro? En esta voz yo te mato. ¿Qué onda, activo? Pedazo de rulla de apañar. ¿Querés que los competidores sean las putas de primera? Yo quiero que se junchen, que ranchen y que aprendan. ¿Ok? Esa es nuestra diferencia. Para mí esto es amor y para vos es competencia. Entonces, ¿para qué mierda ganás? Porque si no querés ganar, ¿para qué mierda venís? En realidad, es un chiste vos lo que decís, porque tu argumento es lo que te conviene y después lo haces en chiste. De ranchada me habla el nene, de ranchada me habla el nene. ¿Qué onda, Gil? Vos corte rubia con tu cute nene. Escuchala el negue, porque arrete al barrio. Que el chabón no pisa plazas, solo escenarios. Piso plazas, escenarios, a mi crew la aman. 2901 recorriendo el panorama. Ok, hasta la tumba de mi mamá voy a hacer rap hasta que vos trabajes de mucama. Trabaje de mucama, pero hoy tu resto se van directo para derecho, pana, para el mar muerto. No van a flotar y ahí van a quedar tus restos. Con el negro, con el 2-3-1. Esta ranchada al negro, vos grafitiana y metétela por él. No lo voy a decir, pasa que si no la nena te llora, parece putí. Ey, entiendo que sos gordo como el papo y que sos más de los guapeos que rapear junto a los guapos. Ay. ¿Ok? Yo te parto, no es vaporaki, les hace falta un vapo. Pero quiero explicar algo hoy. En Broca de Barras la situación es un kiosco minorista hoy porque gana, porque tiene venta por menor. ¿Qué onda, guacho? ¿Vos a quién querés cagar? En esta fucking rima yo te voy a detonar. Está bien si gordo, pero puedo adelgazar. Pero vos, puta rubia, tu mentalidad no va a cambiar. Un poquito, eso, ahí está, amigo. Dos de este lado, por favor. Acá, Broquita, mira, mira. Ahí. Toki. Oh, no, otro ponete. Un tiro libre parece, boludo. Pónganse dos ahí y uno acá. Y uno acá. Más para acá y allá está la cámara. Si vos le das la espalda a la cámara, no te van a reconocer en tu casa. Ahí, al lado de Broca, al lado de Broca, bro, al lado de Broca. Ahí está bien, ahí está perfecto porque esa es tu cámara. ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1. Ahí se la lleva el Broca. ¡Yahoo! Legendario, por aquel lado de los micrófonos. ¿Quién? Asistente, despierta. Asistente. Despierta, asistente. Che, no se tomen personales los comentarios, boludo. Si no, esto es un embole. Digo, un comentario de que se lloran y se quejan de tampoco me la tiran así, boludo. El año que viene no vaya a ser que me ven en las plazas. Y que venga... Esta va a estar buena, a ver. Que venga al escenario... Tomel y Shade. O oh, Shade. Shade. Yeah. Hazlo. Che, me gusta ver caras nuevas en las últimas fechas. Muy bien, loco. Bien, 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 bien. Shade. ¿Es Shade o no? ¿Shade o Shade? Sí. Shade. Shade. Perfecto, amigo. Dale, Tomel. La nueva escuela está en la casa. Tomel versus Shade. Está lindo el día, ¿no? Ya el matecito, ¿dulce o amargo? No tomo mate yo. No, no, no. Check. 4x4, 4 entradas. 4x4 libre. ¿Quién arranca? Arranca Shade. Arranco yo, guacho. ¡Eso! ¡Agite, guacho! ¡Yahoo! Ven, 3, 2, 1. La
darte cuenta, nega. Yo soy más la cara de la nueva escuela. Si apenas entré, llamas en entradas, invito, sea a capela. Vos, aunque vengas más veces acá, te conocen menos. Si no es cuestión de reconocimiento, es como en el beat nos desenvolvemos. Yo también soy nueva escuela. Preguntale al Benja si ya no estoy rompiendo promesas. No sos el primero que cruzo y no sos el primero que arruino carrera. Así que nada más, mi fela, para que empieza. Si la gente te hace la aguante, no porque seas grande, es porque recién empieza. Muchacho, lo estás flasheando, solo la flasha. A mí no me va a arruinar la carrera una mierdita de batalla. Hay que desenvolverse mejor, aprender de los errores. Y cada vez que pierdas, es lo que hacen los perdedores. Tienes razón, guachín, pero para destruirte la carrera primero tiene que existir. Así que punto y fin, para que dejes de hablar en el beat. Yo sin que te destruí, te mande de free, para que puedas aprender de los errores. Primero tienes que competir. ¡Ay! Compito todo el tiempo, organicé compes en mis plazas. Todo el tiempo estuve rapeando en Ushuaia, que es mi verdadera casa. Todo el tiempo rompiendo hortos, todo el tiempo manejando la masa. ¿Me vas a decir vos de que no existe mi carrera? ¿Qué flasha, guasa? No, yo hablo de las cosas que yo te veo. Nunca te vine en plaza ni en video. Y el día que vea tu nombre ganando un torneo, la verdad me sorprendo. Porque nunca te vimos bueno en este terreno. Acordate de Barra de Hielo. La última fecha es la última vez que lo vemos. La última vez que nos vemos, porque después de que te gano te retirás. Porque sí, vos dijiste primero lo de que la carrera vas a arruinar. Y entonces, en todo caso, te la termino yo de arrollar. Te tiro el arroyo, te hago pollo, me pongo cogollo, me pongo a fumar. ¿Qué te vas a poner a fumar? Pedazo de rapper esquizofrénico. Si un poco más tenés problemas para respirar en el medio de lo escénico. Justamente vas a fumar, y eso sabes que rapear. Justamente me recuerda lo que dijiste, porque gana para vos el rezar. What the fuck? Aparecen los últimos jugadores en la última fecha y yo no quería hacerlo el año que viene y ahora me dan ganas de hacerlo de vuelta. Uno de cada lado, vos por ahí, Jay, bien amigo, la concha de Dios. Y vos por acá, Tomel. ¿Qué espera, la votación del jurado de espalda? Buena, ¿y cómo vas a ver quién te...? Jurado, haga cuenta de 3, 2, 1. ¡Se la lleva Jay! ¿Cómo me gusta que pierdan los que ganan? Me encanta, lo disfruto. Mal. Nazi. Gracias a la gente de Cabin por el sonido. Si no conocen de Cabin, conózcanlo. A Edu, a Diego, a toda la familia. Que vengan al escenario de este mítico espacio llamado Barras de Hielo, Exone, Tito y Cano. ¡No! ¡Muy bien! Hola, Tito. Legendario, vos viniste... Siempre, Tito. Quiero que todo el mundo le haga el aguante a Tito. Olé, 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 olé. Tito, Tito. Olé, 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 olé. No fumes, Pucho, amigo. Te hace mal a la salud. Hola. Te hace mierda el Pucho. No fumen. Vale, Tito. No te pongas nervioso. De, sí, igual. ¿Quién arranca? ¿Vos? ¿Arranca Sone? ¿Sí? Dale, Sone. Ah, hace mucho no te veíamos por acá. Te he visto gavilaneando una vez yao. En Jarana. Yao, 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 yao. Todas las manos con las manos en el aire. Todas las manos con las manos en el aire. Ya, 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 ya. Sí, sí. En 3, 2, 1, dale, ya. Querían sangre, entonces hoy día yo vengo a darle. Voy a enseñarle lo que voy a hacer, compadre. Por Barra de Hielo, por la gente grande. Y sienten el pudor de la jaula del Ander. La jaula del Ander, pero siempre me incremento. Que vos querías sangre, trajeron a Jason. No me venga a contar mi insecto. Que voy a sacarte de acá porque sos un insecto. Y si querés jaula del Ander, la jauría de perro está por allá, ahora, negro. Ahora,
la bebo, la puta. Dale, 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 más, más, más. Oh, me bebo, la puta madre, me bebo. Más. Bebo, 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 pero mi pregunta es que ya lo tengo, dijo. Y el Icano, ahora mismo que ha dicho. Mejor convierto tu dicho. Claro que soy un insecto en el fútbol, soy el bicho. Y si quieres mejorar el dicho, yo voy a mejorar tu nicho. Porque te voy a matar y te voy a dejar con bichos. Mamarracho ceviche para el tacho. Hice que este se deslice como el piso que está buscando sumergirte y recién moriste. Oh, bebo, 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 la puta madre. Eso, más. Bebo, la puta madre, bebo, puto. Más, estás. Bebo, la puta madre, bebo, puto. Está muy mal. Y dice que ahora la quiero rapear. No me dejen el piso, soy un Easy, un piso más. Hoy voy a enseñarle que yo sí soy una estrella en el nombre de Easy A. Hoy hago que chille ella. ¿Qué me importa, Easy A? Habla por tu familia, negro. Que si el piso está existible, lo hago con un agujero negro. Perdón que me estoy tildando, pero ni la pienso. Si tengo tanta rima para tirarte que podría convertirme en inmenso. Pero está mal su movimiento, dice que le sobran rimas, que tiene un entrenamiento. Felicidades porque sobren rima en el momento, pero te desprecio porque aunque sobre falta talento. Ay, falta talento y en tu cara falta respeto. Yo miro tu cara, te falta gesto, para mí sos un arresto. No sé qué viene a contarme, que yo tiro puro gesto. Es que yo tengo la suerte y eso que no traje un amuleto. A la hermana. Más, más. Una más. Listo. Molesto si yo gano porque soy mejor bobo. Hoy te gano, hermano, claro que te clavo todo y he venido solo. No te sirvo un amuleto, tengo el cofre. Bienvenido aquí el loro. Tienes el cofre, pero yo tengo el mapa. ¿Y qué vas a ponerte como de la exploradora? Toca para allá, pedazo de rapa. Que yo no tengo tabla, yo tengo para sumergirme un flotante y me hace ser invencible a lo instante. ¡Tiempo! ¡Chichi! Unos ruidillos. Por ahí. Vos, Tito, acá. Vení acá, ahí. Pero un poquito más como para allá. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Se la lleva Exxon! Fuerte el aplauso para Tito, amigo. Allá, allá, amigo. Allá, al asistente. Al Susano, digámosle hoy. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Bien? Estás cagado de frío, amigo. Esta está buena. Que venga al escenario el último campeón que perdió la corona, me parece. JS contra Focol. Representando con la jaula del Under Negro, representando de la jaula del Under Negro. Y más vale que el año que viene la hagan todos los fines, porque nosotros el año que viene ni venimos, ya, ni nos venimos ni nos vemos. ¿Quién arranca? ¿Algo para tomar? Vino humedad. ¿Cómo estás, JS? ¿Cómo está la jaula del Under? Mejor que nunca, amigo. Ya hicimos la quinta fecha la otra vez y sigue otra ahora dentro de 2 semanas. Están todos invitados a la mejor compe del Under. Muy bien. ¿Quién arranca? Y los micrófonos. Y el Susano está súper desconcentrado hoy. No está para... Qué grande el pleasure ahí que viene a dar una manito. Gracias, amigo. Sos un amor. Bueno. ¿Quién arranca? Arranca JS. 4x4, 4 entradas. Mati, cuando quieras. DJ. Ni vino el DJ hoy. ¡Yuhu! Última fecha de El Barras. Mamá, 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 y se lo damos en 3, 2, 1. ¡No! ¿Qué onda?
tu cara que estás demasiado asustado. Toda, hoy no explota nada. Hoy se te cagan los resultados. Sé que esperabas estar coronado. Sé que soñabas haber ganado. Pero justo apareció en el camino. La concha lora está retraumado. Ey, pero vas a hacer la rima todo parada. Vos que te haces el raperito. Esa con cadena que es de oro en realidad es plata dorada. Pa. Bueno, ¿qué querés? Bastante enganchar. Bueno, bastante que quieres rapear. Si querés, nos juntamos. Agarro parlante y una vida para ranchar. Sí, yo estoy tranca. Mi cadena es plata dorada. Y este está orgulloso con esa que son zapas donadas. Ey, son pa, re bien te trata. Se nota porque vos tenés la ropa, pero te falta toda la vivencia que solo dicen los rapas. Ah, pero no sé qué me tira. Bueno, que no sé qué le falta. Bueno, que yo soy como una rosa. Si la toca, te astilla. Bástate, cata y sepas de astilla. Ey, sin rapear bastante, no necesito nada de pastillas. Mis zapas son reales, tanto que te atraste de flores de astilla. Ahí te falta skill, te falta nivel. Yo sé que ni en pedo vos lo haces bien. Vos sos gente rosa, yo soy el que roza y goza. El jardín del Edén, ¿dónde está? ¿Dónde ves? Vos no podés ni que pedo mostrar flujite. Porque se nota en tu cara todo el cagazo. Que se nota que en mi presencia ante mí vos tenés. ¿Cagazo? ¿Dónde la viste? Bueno, que ahora, si estamos en rap y te viste. Bueno, que no sé, bastante que tire el estilo. Bastante que me hace una esfinge. Bueno, que este rap se hace real, bastante que vestige. Ey, bastante finge, bastante totito, así que bastante. Ay, bueno, sé que es constante, sé muy bien lo que vos te trabaste. Imagínense los rappers que tengo que ser, que él no me acota nada, pero tengo que hacerlo interesante. Guacho de mierda, vos rescataste, al menos pega en el combate. Y no te quedes repitiendo argumentos para al final terminándose un desastre. Última. Ey, bueno, no sé, bastante te desbasto, pa. Bueno, bastante te tiro, vos yo demuestro bastante todo el estilo. Recordá que el fracaso es el condimento que le da sabor al éxito. Tengo bastante léxico para bastante destrozarte el léxico. ¡Tiempo! ¡Yeah! Uno por allá y otro por aquí. Jurado, a la cuenta de 3, 2... Uno se la lleva J.S. El MVP del torneo para mí, a mi gusto, el que lo deja todo en cada batalla. ¡Que venga al escenario! ¡Estropi SP! ¡Yeah! Original Gallos. ¿Quién arranca? Arranca SB. 4x4, 4 entradas. Wop, 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 wop. En 3, 2, 1. Pero por favor, qué linda mañana. Tanta gente, repleto, afuera volvió el barra. Pero es simple, las promesas están gratas. Y yo siendo bueno te meto el triple de gana. Qué linda mañana, lo dijo en sus flashes. Y la vecina harta, gritándote que te calles. Bobo, no sé qué me pasa, no entienden los compases. Me voy a hacer provido. Lo sabe. Gritan que me calle porque rapeo demasiado. Porque se nota que los notes tondos hartos. ¿Sabes por qué piden que me calle, bastardo? Porque el rap que saco es tan bueno que insoportable se hace harto. No, no, guacho, hecho con estilo frenesí. Te escucha rapear y el jurado a vos te dice frenesí. Vos no sos rapero, solo sos otro guachí. Tira rima combinada que de suerte riman entre sí. No lo quieras quitar, vos te pones a berretiñar y gritan broca. Se está portando mal tu hijo, no le tengas tanta piedad. Porque se hace el piola pensando que es bueno y la rapea re mal. Nah, sé que me dice, este es un resentido. Vos seguro que sos un hijo no reconocido. Broda, decí que mi papá es el broca o sos la mujer de él porque te pega Maradona. Ese reconocido es verdad, te digo bro. Y ahora me estoy encontrando en la cuna del hip hop. Así que encontrate, no te sientas el mejor. Yo vine a representar a lo que amo, lo que soy. ¿Y qué representás exactamente? ¿Qué es lo que haces? ¿Representás, demostrás un buen nivel? ¿O solamente criticas porque sos alto lolo? Y en la batalla me grita la cara lo que también me gritan todos. ¡Tiempo! Uno del lado, uno del otro, por favor. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1.
Pasa Stroop. Y la última de octavos. ¿Será la última llave de octavos de la historia? Unas ganas. ¡Ah! ¡Que venga! ¡Triplete! ¡T2! ¡Nochi! ¡Equito! Fuerte el aplauso a la última de octavos de esto que denominamos barras de hielo. De acá tiene que salir uno. ¿Qué onda, Quitero? Che, ¿cómo? Bueno, vamos a meterlo ahora. Che, ¿verdad eso? Sí, sí. Pero, claro. Sí, ya fue. Es la última, no pasa nada, amigo. Está todo bien. Se daba por anotado. Es igual, a ver quién arranca. Cuadrangular de Desigual. 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 ¿Quién arranca? ¿Lauta iba para allá? Lauta, Quito. Chicos, compártanse los micros. 4x4. Yo. Tres entradas. Compártanse los micros, estén atentos con eso. Arranca Quito, termina Lauta. Arranca Lauta, termina Nochi. Ahí está, pará, bien, te da al revés la vuelta. ¡Gracias, Lauta! ¡Todo el mundo con la mano está en el aire! ¡Entra el Cypher, manos arriba! ¡Entra el Cypher, manos arriba! ¡Loco soy el Lauta, el que lo castiga! ¡De mí no se olvida, de mi nombre en su vida! ¡Muy buena la prostética, van a tener una parecida! ¡Entro tranquilo, estilo y de forma tosca! ¡Sos el Lauta, tenés que decir tu name para que te reconozcan! ¡Esta mierda es la posta y yo lo saco! ¡A este yo lo mato, lo barato! ¡Y este una pinta de novato! Yo, ahí está Nexon, el JS, el Inbar, my bro. Ahí está el Polo viendo cómo derrotó a sus campeones. Quien viene acá viene a ser reconocido en dones. Le doy más hasta que el Hot sepa contar a las entradas. Nah, tranquilo, Nico es un camarada. Supo meterle sabor y jarana. Ustedes son los que no tienen las cosas muy claras. Cosa muy clara, están de jarana. Mientras Nico está afuera contando las entradas. Tranquilo, pasa nada, un monstruo bajo la cama. Robando los sueños que tienen bajo la almohada. Bajo las almohadas. No tengo ni las cosas claras. Tengo las cosas oscuras que me hacen perdurar y escribir cosas con locura para la sala. Esta mierda se degrada y te mata con más locura. Yo me late el corazón rapeando con este maldito flow. Vengo a derrotar a un campeón a dos cuando van a ser contra mí solo. Yo vengo como un guerrero, my bro. Yeah, no sé qué le pasó al beat. Por suerte yo sé fluir. Y así me considero un MC. No soy batallero, pero llegó tu fin. Pero llegó tu fin, se acelera el corazón. Voy rápido por la street y te pega acelerón. Represento por ahí como el fucking maquinón. Represento a la city con todo y su sensación. Representa a la city el Quito. Si lo agarro y lo morfo como un fucking lomito. Este es el hijo del Nochi y este es el hijo mío. Pero con menos flow, mucho más blanquito. Que soy el hijo del Nochi, vos sos hijo de Tata, de Broca y de todos los flows. Yo vengo a representar RG barra de Yoles Forever, bro. Mira cómo te. ¡Última! Yeah, mejor que te consideres alguien. Hey, yo no soy un alien, lo hago pa' que Lauta baile. Hijo de todo, vos hijo de nadie. ¡Bien, bro! Dos de un lado, dos del otro, por favor. Y se nos fueron los octavos. Jurado a la. Los micro jurado. ¿Eh? Pero no soy yo, fue Lauta. Jurado a la cuenta de 3, 2, 1. Decímelo. ¿Quito y Lauta? Réplica entre Quito y Lauta. Muchas gracias a la noche, muchas gracias acá. Al amigo T2. Cuatro por cuatro, tres entradas. Tres, dos, uno. Hoy
Fíjate en el pupitre y atendé de mis títulos. Lo que hago soy invicto, estoy en círculos. Arranco yo el telomo, mi discípulo. Me paso en los testículos, que digas perezosos. En tus círculos, mis vínculos, estímulos viciosos. Capítulos, versículos, pa' este perezoso. Que lo mato, yo lo saco, te está atacando un oso. Me está tocando demasiado en el evento. No sé si quiere mi esencia y un poquito de mi aliento. Loco con lo que rimo, no miento. Decencia entre vicios y yo vine el propio aumento. Entre principios y entre vicios desde mi cerebro. Así los hago y yo le enebro, me desintegro. Yo no compito por rapero, yo compito de manija. Y pa' que no olviden la pija de este negro. De este negro, cuesta decirlo, cuesta saberlo, reconocerlo es digno. Para mí no es nada digno, yo soy distinto. Te agarro el micro y te resucito. Uso distinto, yo me tomo un tinto, vos estás pillo. A mí me conocen la verga, vos te vieron hasta en calzoncillo. Ni yo sé que soy un millonario del barrio. Es necesario rapear, conocer el glosario que da pillo. ¡Tiempo! Jurado, Quito, Lauta, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa, Quito! Y ahora, es un break, ¿no? Sí. Ahora sí, bueno. ¡Bien! Terminaron los octavos. Y ahora se pudre todo. Y yo ahora perdí la voz. Se corta acá. 8 fechas. 8, pero no vine alguna. ¿Sí? Y lo hizo Mati. ¿Sabés por qué sé que hosteó Mati? ¿Por qué? Porque después me lo recordó todo el mes. En dos oportunidades. En dos meses me lo recordó. Pero ahí. Incluso tiramos. ¿Vos sabías que tuvimos una batalla con Mati? ¿Sí? Sí. Ya después, en cualquier momento, te va a vender servicio de streaming. Todo termina en el home banking. Bueno. Vamos a hacer un break, como dijiste, Nico. Vamos a parar un ratito. Finalizamos los octavos de final. Y en 5 minutitos retomamos con los cuartos de esta octava fecha de esta sexta temporada de Barra de Hielo. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho, pero mucho más. Barras de Hielo. Y continuamos con esta octava y última fecha de esta sexta temporada de Barra de Hielo. Arrancamos con todo. ¿Por qué? Porque se vienen los cuartos de final. Pero antes, Nico, tenemos que presentar la placa y contarle a la gente cómo quedaron conformadas las llaves. ¿Cómo quedaron conformadas las llaves de estos cuartos de final de la última fecha de Barra de Hielo? La primera de cuartos se van a cruzar Ciro contra Impar. ¡Vamos! La segunda, Broca versus Shade, que trajo luchada. Vamos. La tercera, Exone contra JS. Y la última, nunca vi este cruce, me parece. Strup contra Quito, amigue. Bien, bueno, y de esta manera ya estamos en condiciones de arrancar. Pero pará. Sí, decime. Pará. ¿Qué pasó? Cortá la música. Cortamos. ¿Qué pasó? ¿Tenés algo muy serio para decir? Somos del centro de... No, me había olvidado yo por estar hablando pelotudeces todo el tiempo y haciendo chistes. ¿Qué pasó? Que molestan. Chistes que molestan. Me olvidé de que el que gana hoy. Sí. El fin de que viene está en Buenos Aires en el Cultura Rap con todo Paganini. El que gana la fecha gana un cupo para competir a Cultura Rap el fin de que viene en Buenos Aires. ¡Un aplauso! ¡Sí! ¡Vamos! Muy bien. ¿Cómo no te vas a esmerar para ganar? ¡Y encima fecha? Viaja conmigo! Bueno, no sé si eso está... ¡Miedo! Bien. ¡Miedo! ¡Miedo! Bueno, Nico, como siempre... ¡Que sea mayor el que gane! Como siempre me retiro... Y le damos espacio a los competidores. De esta manera arrancamos cuartos de final. Octava y última fecha. Che, un llorón para Seon, que no vino hoy. ¿Qué pasó? No sé, pero estoy buscando el que me cuenta la vuelta y no está, boludo. Che. Arrancan los cuartos de final, dale. Así que el que gana hoy, el fin de que viene, viaje asegurado a Buenos Aires, a Cultura Rap. ¿Que dónde se hace Cultura Rap, amigo? En el Centro Cultural Recoleta. ¡Opa! ¡Richito! ¡Hola! ¡Ulala! ¡Ya! La primera que venga al escenario, Ciro contra Impar.
Che, era mentira que vienen conmigo a Buenos Aires. Para que, por si pasa algo, después no me digan. O sea, ni cargo. Chequealo, a ver cómo estamos. Están apagados. Está, ¿sí? Wow, wow, wow. Check. La primera de cuartos de la última fecha de este año hermoso que terminamos en la TV. ¿Cómo es? 4x4, 5 entradas. Sin vuelta. ¿Arranca Ciro? GGG. Original Flow de Ushuaia. 2901, madre. Yo. Ha, ha, ha. Yo me la paso en plaza, no me voy de party en party, pero estoy drogado hasta aparezco en el safari. You got it, man, vas a la calle, me dicen el daddy, arranco yo, soy el motor que hace arrancar dar su Ferrari. Necesita la sustancia para entrar estos pistones, entiende la fragancia de rapear con los leones. No te hagas el mejor si se mide con galones, es más, soy de los rappers que le ponen corazones. Que le ponen corazones, la pared si hay un tiro y si raja desde leones. León mayor es Ciro. Nego no soy leonino, que bajen Dios, yo lo domestico, le doy castigo. Este león vive en un mundo paralelo, la primera vez que veo un león que es peluquero. Ay. En honor a tu bajo ya lo bajé, él es el peluquero y yo acá lo degradé. Peluquero, rapero, porque este rapper te educa. Peluquero, los porros que traigo huelan su peluca. Ay. A estos giles se lo educan y vos en este round no me dura ni una tuca. No te duro una tuca, joven que habla de rapear. Si le falta contenido de saber dónde encajar, le vuela la peluca, eso no es algo real. Yo hago volar tu mente con arte que es lirical. Amigo, te voy a enseñar cómo es que se avanza. Esta mierda es la que traigo y eso es sustancia. Dice este amigo, se cree mi enemigo, que no tengo contenido y hoy le traigo la sustancia. ¡Ay! Pero perdés lo esencial, estás en decadencia con sustancias las cuales vos acá fumás. Se fumas a capela, me la pelas el beat, porque rapeo así de plaza se desplaza haciendo free. Si se desplaza haciendo free, ¿qué? De la terraza estoy fumando tu amenaza, beat, porque el nivel no alcanza. Yo me nutro de esperanza, de los buenos humos que te hacen nutrir la panza. En la fecha anterior a mí no me dejaron anotar, porque llegué 5 minutos antes y eso está re mal. Che, qué onda, Mati, decime si posta te caigo mal. Después todos los favores, así es como me pagás. ¡Ya! Tu casa te la recobró, gato. Pedazo de él. ¡Ya! ¡Yahoo! Facturáselo, cobrale. Pasale el alias. ¡Yeah! Ciro, impar, un poquito más por acá. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. Estamos cagados de rosca, ¿no, amigo? De nazi, amigo. Sponsor de camperas. Por favor. 4x4, 3 entradas. Wop, 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 quiero las manos arriba de toda la gente. Wop, wop, wop. En 3, 2, 1. Está todo piola después de enfrentarme en el enfrentamiento. No duró un compás. Sé muy bien que tu rendimiento en contra de impar solo suele bajar. Ey, tengo tanta ira en esta competencia que hoy la vas a pasar tan mal que mi nivel no vas a alcanzar ni siquiera en el topper del mundial. Bla, 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 lo que rima en filosofía. Yo soy el récord mundial que hace nutrir tus melodías. No confundas eso de competencia, niga, que estoy rapeando yo, rapame a mí
así, no seas sortiva. No soy sortiva, este rapero solamente la competencia es decadente. Vos hablas de que sos muy bueno, pero ni siquiera puedes rapearme a mí acá de frente. Haceme esos gestos que pensás que es modesto, pero en verdad vos no sos un deleite. Solo bota en el push y no la variación que yo le traigo en el ambiente. Que yo le traigo en el ambiente, si cada quien trae así los torna caliente. Lo que yo tengo, maniga, son inmerecentes. Yo tengo mil balazos, rafagas en tu mente. Si suficiente tu esperanza, niga, es porque tu nivel no me alcanza, niga. Yo rapeando me voy a mi casa, niga, me llevo la clase y tu esperanza viva. Esperanza viva, le falta iniciativa, no tiene ni siquiera compás. No te pases conmigo porque el doble tempo contra en parte trapas. Ay, 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 no tiene vida, le falta iniciativa para poderme alcanzar. En un trecuartero no me aguantas un mambo porque vos sos un suicida y acabas de explotar. Última. Si mi par cuando cobra, si tu mente todavía sobra. Yo soy esa esperanza de coca que ese recorrido se pasa las horas. No jodas, señora, yo estoy en mi ola. Este es y rompe la rocola. Como de ocasiones con vocaciones de flow, de acciones, adicción a mi ronda. ¡Tiempo! ¡Yeah! ¡Yeah! Ciro, impar. Jurado la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! Cuatro por cuatro, tres entradas. No hay réplica. Wow, 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 che, wow. Oh. Vino hasta el viento, negro. En 3, 2, 1. Ya le demostré que a un muerto no se cobra la esperanza. Que yo tengo fe y esa mierda la que alcanza. Con el rap nutro mi panza. Que no tengo contenido, pero sí les traigo salsa. Se trapó dos veces y su doble tempo puro relleno. A vos yo te valoro, posta que vos sos y bueno. Pero literalmente estoy rapeando reja al pedo. Me estoy esforzando para que no haga trucos nuevos. Para que no haga trucos nuevos. Y entonces, ¿qué decís, men? En esta mierda yo lo hago y tengo fe. Porque lo que yo me cargo, viaje de encargo en la piel. Dice que no lo decís, crucifiqué a Lucifer. No tenés variaciones y no me contestás. Literal, te vas para el cielo cuando yo estoy acá. Y mal y bardeo la competencia y te suelen votar. Pero chupame un huevo si vos no respetás. Yo te voy al cielo, vos estás contando un chiste. Voy al cielo y a mi abuelo cumplo lo que no cumpliste. ¡Ay! ¡Wow! Nego, vos sos mister. Yo siempre fui un sí, pero nunca fui un chiste. Aprendo sobre el anhelo. Yo sé cómo rapear. Vos ya tenés un abuelo, yo tengo dos allá. Rapeo por su honor y esa es la realidad. Hoy yo te bajo a mi tata, soy el tata lírica. ¡Tiempo! Yo tengo el abuelo y eso se intercala. Perdí a mi abuelo, pero en la tierra nos cortaron. Ya está, terminamos. Che. Bien, ahora sí. Pensé que me había confundido yo, pero no. Casi. Che, batallón, amigo. Fuerte el aplauso. Respeto para Ciro. Para estos bien, gallos, guacho, amigo. ¡Mire, perrito, qué lindo! ¡Es un pancho! Jurado, no hay réplica a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Se la lleva impar! ¡Fuerte el aplauso para Ciro! ¡Alto jefe, alto rapa! Che, y Yarao aparte, loco, a todos los pibes de Ushuaia que fecha a fecha vienen, compiten. La verdad, al principio pudimos traerlo, después se la rebuscaron para venir ellos solo. Súper valorable viajar tantas horas para venir a competir a nuestra competencia. Así que nada, un fuerte aplauso para todos los pibes de Ushuaia, loco, que la rompen toda. Renutren a la liga. Bueno, me puse emotivo, casi lloro. Buena. Yeah. El ganador de esta fecha se viaja a Buenos Aires a Cultura Rap en Recoleta. Solo eso. Sí, que venga al escenario. Fuerte el aplauso para Broca y para Jade. 4x4, 5 entradas. Arranca Jade. Dale con todo, amigo. Dale, guacho. Divertite, amigo. Una gente de todo, mucho para el hielo, para la rompe, para el arranque, dale. Le metió suspenso.
¡Ahora sí, mamá! En 3, 2, 1, diles. Bronca, realmente me da mucha bronca que acá estés en racha, porque en Ushuaia no ganas nada, guacho. Parece que si te cayera la bombacha. Hermano, voy a estar yo, te voy a romper el invicto consecutivo para que te des cuenta de que si no estoy acá, nadie te baja, no, amigo. No, no es que me bajan, amigo. En realidad es que vos no sos malo. Yo no gano nada en Ushuaia, pero te saqué en 3 consecutivas del halo. Ok, niga, cuánto sangre fría, que te griten vos y que te grita hasta mi fría. No me importaría, porque en esta fecha de barra vos no venís. Si es que yo no te traía. Sí, que no me traigan, me chupa un huevo, porque me podría conseguir mis propios medios. Pero hermano, me da igual que vos me traigas por mi promedio. Por algo me trajiste, porque tenés fe siempre en mi desempeño. Así que no bardes lo que vos trajiste, porque flashá que me está cumpliendo el sueño. El sueño, bro, no sos varios. No tenés huevos, te faltan ovarios. Este guacho no cumple el barrio. Y la verdad que se siente un warrior, que lo traigo por el promedio medio, que es muy malo y tiene miedo el warrior. No te traigo por tu promedio, porque soy rapper, vos sos estudiante de intercambio. No soy estudiante de intercambio, pero hermano, vos dijiste de los Warriors, pero yo me convierto en un Golden cuando estoy en el escenario, porque soy como un Raptor andando todo el tiempo a diario. Y si yo vengo acá solo para demostrarte que soy el más vicio diario. El más vicio diario, yo rapeo y siempre que lo hago a diario, con los pibes convertimos nuestro sueño en poder hacer los trabajos como unos visionarios. ¡Ay! Ok, date un diccionario, empecé a leer, comprender el barrio, escuchamos música, gato, porque si no te voy a seguir policiando muy buen rato. Sí, hermano, estoy escuchando música. ¿Vos qué crees que hacés en mi tiempo libre? Vos pensás que sos bueno, pero contra acá se te queda corto el calibre. Mejor que a la liebre libren, te va a dar muy mal. Y si me trabo no pasa nada, porque te termino acabando en la cara igual. En tu tiempo libre no sé nada más que jugar, por eso que a vos te va mal, hasta en entretenimiento. Yo soy tan Attack on Titan y vos sos Genshin Impact. Vos lo entendés, vos sos un pack de cómo es que no se debe rapear. Vos querés llamarte Shade por el Slim Shady. Y yo literalmente soy tu pack. Sí, vos sos tu pack y me AKA no es por el Slim Shady. Hermano, sabe que me llevo a las ladies. Es un AKA basado en base a mi nombre y apellido. ¿Qué vos piensas que me baso en otro? ¿Piensas que yo soy un joven engreído? Hey, yo. Te falta mucho enano, aunque te gritaron, aunque todos te amamos. Cuando tiene que explicar algo se enrosca demasiado, en una relación estaría hasta las manos. Ok, imagínate que se corta el video, aunque tampoco es como lo escuchaba. Y la verdad que aunque me quedé sin fluidez, hasta en vivo y en la cara te digo chupala. ¡Ay! Fuerte el aplauso para Shell, para Broca. Bien ahí, lo quiero siempre. Con su amistad y su gran corazón. Siempre. Yo lo que el mejor talento de Broca es su gran corazón. ¡Fuerte el aplauso, jurado! ¡La cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa, Broca! ¡Yuhu! Muy rapeado. Un aplauso más fuerte para el Shady, que es su primer barras. Impecable participación. Ojalá que vengas mil veces, amigo. Por favor. Para meterle presión a Tommel. Bueno. Me quedé callado, ¿no? No hay que hacer silencios en la tele. ¡Que venga al escenario en este silencio sepulcral! Exone y J.S. Ya. ¿Quién arranca? Arranca Exone. Hay que estar atento. Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Tres, dos, uno. Mira cómo yo lo agarro. Ahora mismo lo agarro y le rompo el cuello por ser bueno. Y dice que es bueno, pero no le pega. Se nota que ya no es certero. Ay. Está bien que en barra siempre te encuentres en el tablero, pero por tu culpa estar primero solo hace que piensen que no hay más rapero. No, es porque no aparece ni en pedo cuando me presento en vivo. Ey, dicen todo el tiempo que mi personaje no es alguien tan jodido. Oh, ¿qué te pensás que sos bueno delante de este sonido? No es que no pego, sino que ponen mi complicado hace como 3 años seguidos.
Me salió seguido normal porque rapper bueno, alcohol hace corazón. En cambio, tú dices que siempre la pega, pero no pega como le pego yo. Ya tú ganaste una fecha, ya tú saliste campeón y quieres seguir ganando la seguida, compadre, eso solo se llama ambición. ¡Ay! Eso se llama ambición, eso ni en pedo se llama ambición. Se llama que no haya nadie representando a esta puta región. Le pongo visión, yo le mando color. Vos capaz sos de color, pero yo te pongo negro. Tú futuro si me pongo duro justo contra vos. Pero no le da. No le da, si te gano mano cada vez que tiro. Claro que lo pongo en blanco y negro. Lírica clásica, me apodan Tarantino. Si flow, como yo lo parto. Porque te no tiene agilidad. Yo también represento tu cultura y represento dos países, doble responsabilidad. Bueno, 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 pero ya no pasa veces. Dijiste la del dos países 200 veces. ¡Nice! Ya sabemos, soy de República Dominicana y allá sobran peces. Pero bueno, acá no importa lo que te vengas a quejar, se trata de mantenerse, ¿ey? ¡Ay! Pero no se diga, este rapero no rompe la liga. Lo he dicho 200 veces, a 200 veces te gané. Y hoy la tercera más consecutiva. Te recuerda tanto. ¿Sabes por qué siempre la vivo cantando? Porque siendo de otro país siempre la vivo luchando y hasta tu propia provincia la vengo representando. Bien. ¡Ay! Pero vos te vas a quedar sin una salida. Yo a vos te trato re tranqui, pero sos buen activo en la movida. Pero lo que te vas a pasar, que te vas a acordar siempre de mí. Porque la primera que viniste acá fue debut de despedida. Sí, de despedida, no tiene liga, le rompo el sueño. Claro que del rap dominicano y hasta el de reggae también yo me adueño. Está bien que tú te tomas tranquilo, esto no bello. No me tomes de tranquilo porque cuando te descuide vengo a arrancarte el cuello. Última. ¿Qué? Te sigo boludeando. Pasa que todo el tiempo estás exagerando. Que ese personaje que seguro está soñando. Yo sé que querés llegar arriba de la liga y estar representando. Pero te falta mantenerte tranquilo en los momentos donde presiona el barrio. ¡Tiempo! Uno más para allá y otro más para acá. Venga para acá, amigo mío. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. 4 por 4, 3 entradas. Yeah, yeah. Van 3, 2, 1. Bueno, 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 bueno. Vos sos otro tarado que siempre critica por mis resultados. Que yo sigo viniendo por hacerme el zarpado. Yo sigo viniendo porque me gusta rapear y encima de eso rapeo copado. Ah, está genial que vengas a rapear. Que diga que la pega, que le salga el letal. Que viene con tranquilidad, que viene con agilidad mental. Lo siento, aquí competitividad no es llorar. Pero ¿qué te dice el mega? Le falta talento. Dice que soy el que pega y este se despega lento. Guacho, te haces el picante en esta escena, en este tempo. Si yo pego fuerte, se siente en el pegamento. Sí, el pegamento, lo siento. ¿Cómo me puedes decir tú que yo no tengo talento? Si afuera de la escena me dice que me sirve el entrenamiento. Que yo no sea primero, no es que me merezca el puesto. ¡Ay! Eso no tuvo contexto, solo lo gritó para que fantasiemos todo el resto. Es un circo de mierda y no lo detesto. Vengo a dar mi aporte aunque yo no soy parte de última, esto. Pero esto última. No es fácil, tienen que fastarme los demás porque yo te gano, Gasparín. Bardió como Gaspi. No seas tan llorona, tu tranquilidad se fue. Personaje, ya no hay persona. ¡Tiempo! Uno por ahí, otro por acá. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. Réplica otra vez y nos vamos. El fin de que viene quiero a Buenos Aires. Terminemos hoy. Por favor. 4 por 4, 3 entradas. Wow, 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 wow. ¡Yao! ¡Yao! En 3, 2, 1. Lo siento muerto, ¿cómo te gano en este momento? Después de esto tú solo quedas en intento. Lo siento, queda en réplica en el momento. Que voy a seguir rapeando hasta que se me caiga el cuerpo. Ay. Si te va a caer el cuerpo vas a perder la vida. Vas a tener un lamento dentro de esta movida. ¿Se dan cuenta quién es el que realmente rima? Sin motivación, soy quien lo motiva. Pero que no sea el siguiente, que no tenga suerte. Te voy a matar, tu batalla va a perderte. Que se me caiga el cuerpo y que se acabe la vida, que ponen un beat encima y rapeo como muerto viviente.
Ay, te acabas de caer, pero bueno, está todo piola, pusiste nivel. Yo te respeto bien por lo que haces, lo que no respeto es que intentes tanto, pero vos nunca lo logré. Sí, pero yo soy métrico, te mato con léxico, claro que merezco el doble mérito. Yo no quiero estar arriba porque estando arriba la caída solo te puede causar más vértigo. Última. Pero igual, no te pongas nervioso, tanto te haces el picante delante de este coloso. Si yo soy un gigante a vos, te pongo nervioso, dice léxico, claro, es el léxico del famoso. ¡Tiempo! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡pasa Exone! Fuerte el aplauso para JS. Vi que se había ido. Ahora, la última. ¿Se escucha ahí? Yo no me estoy escuchando nada acá, pero bueno. ¿En la tele estamos bien? ¿Sí? La última. ¿Qué? ¿Estamos bien o no? ¿Cambio? Hola, hola. Ahora sí. Bueno. La última de cuartos. Que venga al escenario. Estrup y Quito. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. GG. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, ahí ahora sí, creo que sí. ¿Quién arranca? 4x4, 5 entradas. Arranca Stroop. Termina Quito. Y las manos en el aire. Yo, 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 hago lo que quiero y eso es verdad. Entro con toda la versatilidad. Si para la versa, para tu calle, seguro que vos no te paras más. Diferente lo que vos hacemos, porque bueno, yo soy completo en esto y te apuesto que soy muy bueno y que vine para salir campeón regional. ¿Quieres salir campeón? Yo vengo solamente pejón de jefe. Estoy compitiendo, esperando que no me vea mi jefe. En tu rap del sur, que no tengo glamour, yo tengo actitud. Lo que le falta a todos ustedes. No, no me toques, brother, no te pases de atrevido. La verdad que no me importa porque en esto yo soy revivido. Te escuché rapear y la verdad que no tenía demasiado bueno el sonido. Pero por lo visto vos tenés más derroches que el sistema de sonido. Loco, si quiero te toco, claro que sofoco, me pongo atrevido. Si quiero guacho te toco, dale vos decime, vas a armar un lío. Amigo mío, yo no tengo ni miedo, por eso confío. ¿Sabes cuánto te falta vos para todos estos desafíos? No voy a armar un lío, hermano, porque yo no soy tan desastroso. Pasa que me escucho rapear y me quiso tocar porque se me puso mimoso. Ese es el problema, la diferencia entre vos y yo, porque soy el que la clava. Mírate el pie, que ya lo ves, por lo visto tenés problemas con las trabas. No me toques si no quieres que yo te toque, cagón. Dice que va a armar un lío, ¿a quién vas a llamar? Al Bronca, cabrón, no creo que Bronca aguante. Este guacho sabe que lo va a ganar. Ya lo hice carbón, lo mando a la concha a su madre. Porque soy desagradable, claro que este solo es el peón. No te estoy escuchando, mi pana, pero bueno, sé que se está haciendo muy malo. Porque bueno, es tu tutorial y por lo tanto yo por el mío estoy respaldado. No me hablé de Bronca, hermano, porque yo soy un representante. Junto con Bronca, con toda la 2901, sacamos esto adelante. Sacaron adelante en los parlantes. Guachín arrogante, espero el beat o sigo para adelante. No importa, soy molesto, que consigo en el parlante. Yao, yao, ok, hago lo que quiero, de verdad sos un farsante. Sos tan malo que ni siquiera el micro quiere escucharte. Cámbiame el beat, cambia lo que quieras porque no es épico. Yo hago lo que sea porque soy multifacético. Multifacético, cámbialo, gay. Hacen lo que quieran, yo tengo la ley. Me cambian el beat porque saben que soy ready. Si me cambian el beat mil veces, yo lo armo un mixtape. ¡Tiempo! ¡Ahí volví! ¡Yuhu! Me había quedado sin micrófono. ¡La última! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. 4x4, 3 entradas. Ahora sí. Sí, sí, sí. Termina Quito. Arranca Quito. Ey, yo, ey, yo. Yo.
Con las manos en el aire, ¿ok? Barra hielos con las manos en el aire, ¿ok? Con las manos en el aire, quito gente al aire al cipher. Para hacerlo así, no me interesa que esté en sí. No es cuestión de nadie, que es un alien, solo quiere una chance en Buenos Aires. Pero no es bueno ese chabón, tira rima perfecta. A nadie le importa el cáncer hasta que se lo detectan. Así que no me vengas con esa que no la entienda. Esta no es la recta final, pero la flecha va directa. La flecha va derecha, tranquilo, yo tengo el estilo para hacerlo con sigilo. Imagínate estos pendejos de mierda que están meninos, que se pagan un viaje de Ushuaia y le celebran, le hace el mismo. Está perfecto que te burles porque soy representante, porque me planto guacho y siempre salí adelante. Me critican por querer profesionalizarme y ahora hacer lo que criticaban porque se volvió rentable. Cantidad o contenido, cantidad de contenido. Vos decime, amigo, suelo, techo. Cantidad de contenido, hijo de puta. Palabras o hechos. Pero argumento repetido, así que eso no es bueno. Una mano arriba que vine a quedar primero. Critica lo que hago y la forma en la que represento. Y le molesta lo que hago porque él no puede hacerlo. ¡Tiempo! Quito, Strup. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, pasa Strong. Fuerte el aplauso para Quito. Original Niggas. Y terminaron los cuartos de final. Y después de los cuartos de final, la semifinal. Y les tiro y les mando. Y les... ¿Seguimos? Sí, bueno, buenísimo. ¿Quién está? Porque no noté nada, Mati. ¿Quién? ¡Wow! Me gusta esta. Bien de blancos. Primera semifinal. Esta competencia es avalada por M3 y Joyas. ¿Qué va a estar dando, amigo? El que se la lleva. Y está como 100 gramos pesa la cosa esa. ¿Qué onda, amigo? Siempre en bicicleta. La primera de semifinal. Tum, 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 tum. ¿Están? Sí, perfecto. Que venga al escenario Broca Impar. Batalla de skills. Yo, gracias por la pilcha. ¿Tenés aval de ropa ahora? No, me lo dio un amigo. Ah, me lo pintaba a tirar. Bien, me gusta, vieja. Ya pensé que teníamos sponsor de ropa, amigo. ¿Quién arranca? De la semifinal, 40 segundos la ida. Y la vuelta, 4x4, 3 entradas. ¿Quién arranca? ¿Arranca impar? A Mati tirale, amigo. Bot, 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 bot. En 3, 2, 1. Lo voy a hacer en honor hacia mi plaza, porque Río Grande claramente es mi casa. Viene de Ushuaia, a este que le pasa. Tricampeón del Under, Jaula está en la casa. ¿Vos entendés este momento? Yo representando en la City, en cada evento, en cada compe manija, poniéndole empeño. Y este solo grita, no le pone sentimiento. Yo rapeo siempre con el corazón. Cero deportividad, cien pasión. Lo que pasa es que vos rapeás en renglón todo el tiempo, Billy Leal, y vos no sos un cabrón. Yes. ¿Ves lo que tengo que hacer para bajar? Porque vos en la plaza nunca triunfás. Yo en la jaula siempre suelo ganar. Hasta me dejan la pincha que no quiero ni mostrar. ¡Cambio! No entiendo lo que está diciendo. Él quiere ganarme y así lo está pretendiendo. Criticando al Barras y mintiendo. Pero bien, que ser regionales va a seguir cayendo. ¡No! Ok, mejor parate más. Intenta hacer un poco más de rap. ¿Qué pasa, broda? Tener rimas onzas. No hablé de que ganas en plaza, que te dio unos caches en el anda la onza. Ok. Me hablas de competencias, de que soy Ushuaia. Brada, ¿qué te pasa? Soy el rubio de Ushuaia, un fucking Super Saiyan. De RG de una patada vas por la pantalla. Yes. Ok, inténtalo, contalos tantos. Ambos estamos en cantos. No sos deportividad, sos profesionalidad. Competís en la compa que exporta en tu ciudad. ¡Tiempo! What the fuck? Yeah. ¡Qué versatilidad! Caminaron el escenario, me gustó la performance, la verdad, el vestuario hermoso. Buena, Pachano.
La vuelta. 4x4, 3 entradas. Termina Broca, arranca Broca. Impar, Broca. Yo, yo, yo. Y todos los negros con las manos en el aire. Y todo el mundo con las manos en el aire. Yo, yo, yo. 3, 2, 1. Ay, arranco, son los 40, porque soy demoledor. Lo quiso hacer, pero ni una cotó. Te fue mal solo porque sos un toy. En la recta final estaba pisteando como un campeón. Ay. Claramente contra Impar la pasa mal. Ay, es el mismo del Barras y en su ciudad. Claro, vos acá venís y sacaretazos el mimado. Si no me paga la combi, no viajás. Te digo, ay. Si me paga la combi, me la rebusqué. No pusieron un transporte, todo lo tramité. Con la gente que vos lo entendés, vos también. Pero a mí me chupa un huevo porque no te pregunté. Desde el año pasado, aunque ya viajé, representé la Zaragoza, ¿qué te pasa, men? Hice la vertical, esa la que sabes, y la voy a hacer de vuelta. ¡No! Sí, es pasado porque sos populista. Él no es deportivo, hace eso y es un freestyle. A mí me ve ganar mi familia. Los tuyos no te quieren, por eso no sos artista. ¡Última! Y me lo merezco hoy. No solo soy freestyler, también soy b-boy. También soy un beatboxer, la puta que te parió. Y si no me ganaste, porque lo merezco yo. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Yuhu! ¡Cosa de gallos! ¡Cosa de gallos! ¡De esto estoy hablando! Ahí se van a poner, bueno, acá lo que quieran. Está perfecto. ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva Broca! Un aplauso para Broca, loco. Un aplauso para Impar. De lo mejor de esta escena, guacho. Más ruido para Impar, más ruido para Impar. Hola, hola, hola. No me escucho acá arriba. Ya tenemos un finalista, que es Broca. Y la segunda semifinal. Para todo el mundo que me está oyendo. No tengo micrófono, amigo, pero bueno. Bueno, es de ahí. ¿Allá está bien? Si está bien en la tele, no me importa nada. Bueno, que venga la otra final. ¿Cuál es la otra semifinal? ¿Cuál es la otra semifinal? ¿Eh? Que venga al escenario Strubiexone. Hola, hola. No. Me encantaría saber por qué no me escucho. Yo, yo. ¿Este está bien? ¿Ese está bien? Sí. Vamos, Ferro. Chao. Oh, oh. Check it out, check it out, check it out. Yo. Yo, yo. Veo que tenés frío, qué triste. ¿Por qué no te abrigaste? Ahora te vas a enfermar porque no la contaste. Mirá, se va a largar a llover, qué mal viaje. Porque en la película llueve cuando se muere un personaje. Y tengo a uno enfrente, porque así se sabe. Yo demuestro mi nivel y eso la gente lo sabe. Qué raro que no te vemos en las compes normales. Y solo venís cuando hay plata de por medio o viajes. Qué raro, ¿no? San rapero no es. Por eso que dentro del freestyle te reviento. Yo represento a dos países al mismo tiempo. Qué triste que estés enfrente de alguien que representa un movimiento. Oh, la nueva generación, el pibe que a la cultura de la provincia carreó. Por eso te lo digo, que hoy a vos te vacuno. Y un shout out para toda la 9901. Cambio. Yao, yao, yao. Fácil, fácil, fácil. Como tu hermano. Fácil. Yao. Ya, uno. Ya, tú no eres bueno porque no eres un artista. Siempre tú estás gritando, ahora estás llorando como Chilla. Mejor combine las pistas, siempre muere un personaje, no un protagonista. Inútil, sea coherente. Hoy te rompo, pues estoy presente. Tu único recurso literalmente es gritar para tu el oído de la gente. Si no, ni la cotara.
todos saben lo que pasa, pana. Claro, quiero salir afuera porque ninguno representa bien como representan la bandera. ¿Por qué? Porque quiero ir afuera, porque lo merezco, porque tengo una carrera. Si salga él y lo deja el campeón, no se queje cuando afuera solo se vaya en primera. ¡Tiempo! Yeah. La vuelta, 4x4, 3 entradas. Bien ahí, era la perillita blanca para arriba. Bien ahí. El que dice on, apretalo. O si es verde también. Vamos. Gracias. Segunda vuelta, ahora un poco mejor. 4x4, 3 entradas. Terminó Exone, arranca Exone. Ya, 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 ya. Vine de otro planeta. En 3, 2, 1. Vine de otro planeta. No, yo soy zarpado, yo vengo de otro universo. Y eso, que solo te agarro para ir arrancando tus huesos. Quien diga, mejor que esta batalla ya está cumplida. Tú solamente eres el mecha rico, lo grandece, pero la versión se no falla nada porque este es malo. Manos arriba, que con pelo corto quiere el compadarse, no puede hacerlo. Por eso a este que yo ya lo mato. Critica que salí, pero no perdí en octavos. Y critica mi trayectoria cuando vos consigas algo. ¿Pero tú crees que es fácil conseguir algo cuando te votan mal? Cuando hay raperos que te critican siempre que no te dejan avanzar. Cuando hay público que no te quiere y quiere ver al rival. Antes de criticarme, pendejo, primero ven, ponte en mi lugar. Es muy difícil lograr, es muy difícil lograr y salir a representar. Sobre todo cuando me tenés enfrente y sabes que yo soy un buen rival. Harto de estos raperos que nunca van a evolucionar. Porque si pierden no es culpa de ellos, siempre es culpa de los demás. Ahora quiere hacer eso. Se pone enfrente, quiere a mí intimidarme. Que paso dos cosas desde pequeño que no pasa tú siendo gigante. Pero ya me enfrenté al Tlaca, ni él pudo incomodarme. Una hormiga no puede hacerte daño cuando ganaste un elefante. Cuando no te las escribas, venís y me inclinás la balanza. Yo me crié convencido de que una galletita de agua te llenaba la panza. Por eso es que ahora voy a salir y a este guachín de mierda lo parto. Yo veía a mi vieja tomar mate para que yo coma un plato de fideo blanco. ¡Pero no! ¡Tiempo! Amigo, amigo. Parece la última fecha. Un poquito más para allá, amigo. Un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! La réplica. 4x4, 3 entradas. Termina Stroop, arranca Stroop. ¡Todo el mundo con las manos arriba, guacho! En 3, 2, 1. Así que así, dan réplica para ver más espectáculo. Porque lo estoy partiendo en el receptáculo. Pero que te quede claro que esta no la ganás. Hago que los que admirás quieran venir a rapear acá. ¡Perfecto! Ahora cambio el tablero, que festejes algo que yo ni quiero. Hablas de tu madre, que mal compañero. Yo no comía si la mía no comía primero. Está perfecto, pero yo salí a laburar para ayudarla, para que podamos morfar. ¿Sabes qué pasa? Que este solo es un nene y cambia su posición en la batalla según le conviene. Según le conviene, ¿qué vas hablando? Esa mierda la que siempre está saltando. Me alejé de los 16 de mi madre. Al tanto, no sabes qué feo tener que verla llorando. Sí, que prefiero que verla llorando, pero yo hago que pare de hacerlo porque salgo y trabajo. A diferencia tuya, que sos solo un canalla y no lo uso en una compe para ganar batalla. Esa mierda ya lo han repetido. ¿Se dan cuenta de lo que ha dicho mi amigo? Su batalla conmigo siempre la ha perdido. Eres el pie humano en un ciclo repetitivo. No, ciclo repetitivo, esa sí son tu derrota. Porque este no escribe ni improvisa la nota. Esa es la diferencia, porque esa es la verdad. Yo voy a ganar sin usar las lágrimas de mi mamá. Último. Esto es lo que yo estoy luchando. No sabes lo que seguir hasta el tanto. Está bien que tu madre a ti te vio ganando. La mía me vio perdiendo, orgullosa intentando. ¡Tiempo! ¡Fuck! ¡Fuck!
jurado. Exone, Stroop, a las cuentas de 3, 2, 1. Se la lleva Stroop. Fuerte el aplauso para Exone, amigo. Fuerte el aplauso para Exone, hermano. La rompió, amigo. Es un re rapelo, guacho. Fuerte el aplauso. Y vamos, ya entramos a la final. Pero antes tenemos, como hizo Estefano, tercer y cuarto puesto. ¡Tercer y cuarto puesto! Y la verdad que como que es una tortura, porque es como que venís, che, bueno. Bueno, tercer y cuarto puesto. ¡Que venga Exone Empar! Che, loco, increíble, se quedaron todos hasta el final. Full respect a eso, loco. Full respect. 4x4, 4 entradas. El hambre que tengo, amigo, no lo puedo creer. ¡Dios! Pero me lo tira. ¡Ah! Me duele la cabeza. Yo. Check. ¡Yo! Barra de ya la última fecha todo el año, negro, todo el año. Ya lo damos en 3, 2, 1. Yo, dejo de lado modo competitivo. Me pongo modo freestyle y modo con mis amigos. Me siento re rapero, posta que me siento re argentino. Y estoy batallando con un amigo. Con un amigo, porque el que puede. Y el que tiene su leve y el no puede, entonces lo cede. Tense tranquilo, no se ha acabado, nene. Esto es una prueba para lo que el año viene. El año que viene la re rompemos. RG tiene mucho talento y el bueno. Y bueno, acá estamos, compañeros. Dejemos batallar y demos un show del treno. ¡Yuhu! Un show bueno, un show que retumba, que hace que los raperos se levanten de la tumba. Encajando en trap, encajando en bumba, demostrando que la esencia está más viva que nunca. Más viva que nunca, le gritamos al cielo. Somos hijos de puta, rapeamos con hambre y vuelo. ¡Yuhu! Porque rapeamos con amor del bueno. En honor a mi abuelo, te dejo lo que quiero. Última. Lo que quiero, la seguimos acotando. Rimando en la plaza, andando, pues siempre ranchando. Con hambre y con sueños, siempre estamos estando. Con la jola delante, todo el tiempo batallando. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué linda última fecha! ¡Hermoso! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Se la lleva Exone! ¡Fuerte el aplauso! ¡Se vuela todo! ¡Vino hasta el viento, vino! ¡Dale, que viene la lluvia! ¿Qué hace? GG. Nacho. Yo. La final. Ahí abajito, amigo. Por un ratito ahí abajo. Vení. Acá. Ahí te puedes poner. Ahí. Yo. Porque si no me tapas la cámara si te pones ahí. Mira. Ahí. Muchas gracias, amigo. Che, antes que nada, fuerte, pero esta se tiene que romper los MVP de toda la temporada, loco. Broca, Stroop. Fuerte el aplauso, fecha tras fecha, pagándose los micros, todo, loco, unos cracks. ¿Cómo es esto? Son dos rounds. Kickback. Pero, ¿por qué no hacemos primero el 4x4, 4 entradas y después el kickback? Primero, el primer round. 4x4 para entrar en calor, 4x4, 4 entradas. Y la vuelta, kickback, 5 entradas. La hacemos continuada. Termina y ahí nomás, cuando termina de preguntar, el otro arranque y pregunta. El primer round es vuelta 4x4, 4 entradas. Y el segundo round, kickback. Si me confundo, no me odien, es la última. Si termino yo, arrancaría terminando él en el kickback. Porque yo quiero levantar. Perdón. Ahí está. Sí. Dale. ¿Qué pasó? No. ¿Qué? Llame. Wow. Vos cerrás 4x4 y arrancás preguntando.
Arranca. Ah, es verdad, te pregunta él. Si terminás, pregunta él. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién arranca? Si vos terminás de 4x4. No, rematando. Arranca él, ahí está. Yo. Me remaré, boludo. Sí, sí, fue variable, ¿no? Vale, vale. No me odien ahora ustedes dos que no me quieren. Nadie te odia, nadie te odia. ¡La final! ¡Barra de hielo, amigo! Yeah. ¡Una mano arriba! ¡Yo! ¡Oh! ¡Todos una mano arriba! ¡Todo el mundo con las manos al aire! Felicitarnos por nuestro desempeño, los mejores sureños, los que no están afiliados al gremio. Más allá de que gane o si es que veas un premio, estoy más que contento por con vos yo seguir mi sueño. Obvio, re contento, para mí eso está de 10, porque nunca nos dejamos llevar por el hate. Pusimos empeños y salimos adelante, lo sabes, por eso vos y yo somos los últimos 10. Olvídate, somos como Juan Román Riquelme, yo soy una Quilmes, él una birra verde, ¿ok? El que jamás pierde es la combinación del agua y el aceite. Sí, el agua y el fernet porque van re bien. O no lo sé, puede ser que mal te pegué, ¿ok? ¿Lo entendés o no lo entendés? Espero que nos representes excelentemente, men. Espero que vos también, si es que lo clasificás. Porque yo lo voy a hacer, el auto también lo haré igual, ¿ok? Nos estamos moviendo hasta otra ciudad, llevando el rap hasta lugares donde no pensaba, mamá. Es verdad, porque la 2901 destaca y pusimos a Tierra del Fuego adentro del mapa. Por eso la verdad es que para los que lo entienden, nos vemos en la Nacional el 11 de diciembre. ¡Ah! El 11 de diciembre vamos a hacer historia nacional en TDF pa' que corran las escorias. ¿Ok? Marcando la trayectoria, no tenemos suplentes, pero nos sobra memoria. Nos sobra memoria y también un montón de huevos, porque representamos y quedamos primero. Y ahora toda la escena argentina, les digo, van a entender y ver de lo que se estaban perdiendo. ¡Epa! Barras de hielo, M13 joyas. Y ahora, a ver, ahora... Arranca preguntando. Vos. Arranca preguntando Broca. 5. ¿Saben cómo es el kickback? Uno pregunta en un patrón y el otro le responde. JS diciendo 5. Yeah. La final. El último. ¿Será la última vez que me ven la cara en un escenario? Hay que seguir robando con esto. Yo. Hay que arrancar una manito arriba. ¡Wow! ¡Wow! ¿Se puede subir un poquito a la pista? Ahora sí, vamos. ¡Wow! 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 El hombre micrófono. Último round de barra de hielo. Gracias a todos por acompañarnos todo el año, adentro, afuera, frío, calor. Gracias a la gente de la televisión pública, todo. Y Ruido y Bondi, loco. Ruido y Bondi. Ruido y Bondi. Ruido y Bondi. Ruido. 3, 2, 1. ¿Qué pensás sobre que tuvimos que rebuscar el transporte? Sumamos lo mejor y siempre pusimos aporte. Por eso vamos a salir adelante, brother. Y me parece perfecto que las críticas no nos importen. ¿Y a vos te importa lo que digan los demás hoy? No, porque por algo estoy en donde estoy. Así que lo demás, la verdad es que no está importando. Y como dijo Maradona, que la sigan chupando. Que la sigan chupando, ¿pero para quién? Para que tiene las barras y también las 10. Que la sigan chupando, ¿sabés qué se sentía? Que la siga chupando quien quiera para quien quiera. ¿Qué opinás de nuestro desempeño de este año? Fue perfecto, a muchos les hicimos daño. Por eso sabés que en esto fuimos más que perfectos. Y la 2901 ocupó todos los puestos. 2901 es una familia real. Sí, lo es, por eso es que la voy a representar. Y en la última fecha me voy a ir como un jefe para que esta competenga el campeón que se merece. ¿Y vos qué vas a hacer el sábado? Voy a hacer cosas, a partir los álamos. Que piensen en mí, que piensen en mi voz. Que reconozcan de Ushuaia quién es el fucking boss. ¡No! ¿Cantarte en la escena nacional?
yo pienso plantarme, lo haga bien o lo haga mal, voy a representar, tengo que cruzar el mar, yo lo voy a hacer nadando, nada me va a parar. ¿Vas a demostrarle a ellos de lo que vos estás hecho? Yo estoy hecho de roble y cemento, es algo concreto, algo que no entiendo, soy solo un simple ser humano rodeado de sentimientos. Un ser humano, pero también sos un músico. Soy un músico, creo que de los pocos únicos, ok. Soy único a la hora de rapear al beat lo lúbrico. ¿Tenés algún tema por sacar próximamente? Tengo un par de rap, espero que usted esté pendiente. Aunque esté trabado, soy el de siempre. Me dicen el rey de copas, es que ya es independiente. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso a todo el mundo! ¡Todo el mundo aplaudiendo ya mismo! Usted, señora, muy bien que aplaude. Quito, aplaudí. Está jodido, hija. Con el vaso de Messi. La última. Jurado. También. Fuerte el aplauso también al jurado. Y pará, que venga ese, loco. Que venga ese acá, ese de M13 Joya. Vení, amigo. Che, ¿dónde quedó el cadenón? Está por ahí, ¿no? La tengo yo. ¿De verdad? Acá, bueno. Ah, vení, ese, vení. Dale, vení, rápido, amigo. ¡Aplauso tele, para boludo, ese! ¡Aplauso para ese joyero, loco! De M13 Joya. Nos va a dar el entreno. Sí, subí, amigo, subí ahí allá con Nacho, vení. Pero pará, vamos a hacer, si no le tengo que centrar. Por aquel lado, corre ese. Un poquito más abiertos para la última toma, Broquito, un poquito más para allá. Por la cámara que es aquella, ahí estamos. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. Yo. Cuatro por cuatro, que se pudra. Que se pudra. Yo. 3, 2, 1. Siente para matarte, pa' dejar de bonito hablarte, pa' que entiendan que está pa'l descarte. M13 Joyas, a mí me viene joya. Voy a tener algo en el cuello mucho mejor que empincharme. Ahí. Sí. Y algo con lo que ahorcarte. Espero que no te pese cuando vayas a mostrarte. Oh. Está perfecto, porque a vos te mando el infierno. Vos querés matarme, yo quiero que vos seas eterno. Yo quiero que vos seas eterno como el Diego. Y eso es lo que hago, gozo en cada momento. Yo estoy por quedar primero. Stroop vive de su carrera, presume un segundo puesto. Un segundo puesto, pero en el Barras estoy primero. Y en esa competencia vos te paso por los huevos. ¿Sabés qué pasa? Que te solo un pelele y no te infravaloran, te valoran como deben. Yo dije que me infravaloraban, la verdad que la vara está muy alta para competir contra estos nenes, ok. De rap muy poco se plantan porque solo se atragantan con la punta de mi pene. Bueno, eso es lo que pasa, chabón. Por eso que este chabón rapeando solo se queja. Si la vara es baja y aún así te doy dificultades, contame una cosa, ¿eso en qué lugar te deja? No, en ningún lugar me deja. Durante 7 fechas que vengo teniendo el torneo en bandeja, ok. Esa es la queja. El que no hace palmas se deja, se deja. Última. Se deja, pero es infame. Obvio que en bandeja, si la orga es la que quiere que vos ganes. Para que te quede claro, se inclina a la danza. Y en la última fecha te arranco la espera. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Fuerte el aplauso para la policía, che. Fuerte el aplauso, gracias por cuidarnos, de verdad, de corazón. ¡Última! ¡Última, última! Venga, gracias, muchas gracias, ahí en la final, ahí, llevándose todas las miradas. ¡Jurado! ¡En la última! Repesado. ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Broca campeón! ¡Yeah! ¡Broca campeón! ¡Temporada 2022! ¡Se la lleva Broca! ¡Campeón de toda la fecha, creo! ¡Hace entrega el cadenón, amigo! ¡Vení! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vení, Nacho! ¡Vos también! ¡Vení, Nacho! ¡Vení! Ya sabía que ibas a ganar, amigo. ¡Felicitaciones! ¡Fuerte el aplauso para Stroop, amigo! ¡Subime esta mierda!
Hola, ahí está. Fuerte el aplauso, loco. De posta, fuerte, fuerte el aplauso para Strub, loco. La verdad, un gallo del carajo, amigo. Del carajo, loco. Nacho, bueno, llegó el momento. El momento tan esperado. ¿En qué cámara hacemos esto? Le hacemos la entrega. Deme, ponelo así, ¿no? Lo tenemos que dejar quieto. Está tremendo, dejalo, está tremendo, ahí, ¿eh? Y abrilo y que no se caiga. El cadenón de campeón se la lleva Broca. Dale, campeón, dale, campeón. Loquita, vamos a ponerle la cadena. ¡Jojo! Sí, ahí está, se lo pone él. ¿Quién es? Ella es tu madre. ¡Que venga la mamá de Broca, amigo! ¡La culpable de todo esto! ¡Ya! ¡Qué hermoso! Los padres ahí. ¡Qué difícil se nos hizo! La próxima, que sea un anillo. Bien, señora, felicitaciones por el corazón de su hijo. Si un día tengo un problema cardíaco, quiero el corazón de Broca. Canté PRI. Yeah, ¡qué lindo el amor! Toda gente buena. Broquita, de posta de los de Barra Hielos, súper mega agradecerte. Agradecerle a ese allá, loco de M13. Sigan en las redes. Si quieren hacerse un cadenón, un anillo, lo que quieran, amigo, le escriben alto regalo, alta chengui pesa. Está épica, amigo. De Barra Hielos, agradecerte, amigo, por el compromiso, por la predisposición. La mierda ya. De todo, de posta, amigo, es un orgullo tener. Es la primera, pero van a ser muchas más. ¿Querés decir algo? Bueno, quería aprovechar, primero, agradecerle a todos, porque tanto todos mis compañeros, los competidores que vienen fecha tras fecha peleando, que todos peleamos por lo mismo, chicos. Estamos en un lugar del que es muy complicado salir. Y la verdad que estoy muy contento con lo que pudimos generar. Generamos grupos increíbles. Gracias a este viaje formamos la 2901 con Seon, que hoy no pudo venir, con Lauta y con Strub. Y la verdad que son compañeros increíbles. Es la gente con la que yo elijo pasar el tiempo. Gracias a cada uno de los que se hacen presentes todo el tiempo. Gracias a mi mami, que hoy me vino a ver. Gracias, señorita hermosa. Y bueno, también remarcar un poco lo que fue. Y es breve, y esto no es tirar mierda contra nadie. Pero realmente como que más o menos nos desvivimos para poder viajar a esta competencia. Y realmente hay entes que se ocupan y se encargan de poder brindarle transporte por hechos culturales a los pibes. Y no quiero entrar en detalles, pero pido un poco más de compromiso con las personas que tienen que hacer algo para darnos una mano. Porque más de una de las cosas que hicimos las gestionamos a pulmón entre todos nosotros. Quiero agradecerle a Nico, que Nico desde la primera fecha, sin tener nada que ver, se puso con nosotros en el compromiso de conseguir cosas para que podamos viajar, de facilitarnos el viaje. Y gracias a los pibes de Barras porque en cierto punto nos dan la oportunidad de poder salir. Muchas gracias a todos. Aplauso para Broca, por favor, nuevamente campeón de esta sexta temporada de Barras de Hielo. Impresionante. Lo tenemos a Nico igual acá para decirnos. Ya cuando viene así, ¿Qué pasa? Con la mano en el bolsillo así, viene la parte formal de todo esto. Vamos. Déjame, yo ya me voy. Muchas gracias a toda la gente, a la señora que estuvo todos los domingos viendo esta cosa horrible. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón a la gente del canal. Hoy les iba a dar comida, pero no va a ser hoy porque estamos en la Potatú. Así que en la semana vamos a hacer ahí un almuerzo todo. Agradecerles a todos, de verdad, a todos los competidores, a Mati, a Barra, por darme el espacio de llamar la atención así. Sigan metiéndole, loco. Muy bien, Mati, algunas palabritas antes de terminar. Bueno, muchas gracias a todos por este año increíble, por este torneo. La verdad que es la primera vez que pensamos en hacer esta apuesta. Nosotros empezamos muy pequeños, con 16, 17 años en esto, y hoy tenemos la oportunidad de trabajar acá en la televisión, traer un nuevo espacio, traerles algo piola, traerles un sonido, traerles instrumentales, DJ, bueno, toda la movida que estamos haciendo. Y ahora una nacional el 11 de diciembre, así que queremos invitarlos a que participen. Hay un montón de competencias en la ciudad, está Masacre Frías, está la Jaula del Under, que tienen torneos increíbles y hacen ediciones muy copadas y siguen manteniendo vivo el Under, siguen manteniendo la movida viva. Este es aparentemente es el último torneo de Barras. Vamos a seguir haciendo compes, no se preocupen. Queremos motivar el tema de la parte de equipos, las crews, los 2 vs 2, las 3 vs 3, las batallas escritas. Así que por ahí ese va a ser el camino que tomemos a partir de ahora. Pero los invitamos a todos a que vayan y se acerquen a las plazas, se acerquen a todos los pibes que están participando en Río Grande, en Tolhuin, Ushuaia, que hay mucho talento, apóyenlo, que hay muchos chicos con ganas de contar lo que hacen. Así que nos vemos.
el 11 de diciembre. Y el fin de semana en Buenos Aires. Y nos vemos también el fin de semana. Va a estar Gold Battle, Broca participando. Va a estar Mika Freestyle, el festival en Tecnópolis, donde van a estar... 370, amigos, sonando en Tecnópolis. Va a estar JS y Lauta. Va a estar en Tecnópolis Nix Música. Y la 370 Squad, con lo mejor de R&B y rap. Listo, ya está. Terminamos. Así que los esperamos a todos en una nueva edición de Barra de Hielo. Y yo quiero a todos los competidores acá arriba... Para decir lo siguiente, venga, suban, dale. Que se suben, así terminamos ya esta transmisión de esta octava fecha, sexta temporada de Barra de Hielo. Que venga el jurado, que vengan todos los competidores, que se suban al escenario. Vamos a terminar con esta postal, ¿eh? Estamos para la televisión pública fueguina, para el canal oficial de Barra de Hielo en YouTube, para toda Argentina, para todo el país, para todo el mundo. Esto fue Barra de Hielo, Nico. Muchas gracias a todos los que vinieron y se quedaron toda la fecha. Y por último, cuando yo digo barras, te dicen de hielo. Barras de hielo. Barras de hielo. Barras de hielo. Gracias, papi. Gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por acompañarnos.